Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela. Hoy vamos a tocar el tema de los periódicos comunitarios o los medios comunitarios. Son muy importantes y aquí en este país sí se, se, se conoce y se sabe, la gente se abriga de ellos, se agarra de ellos, Se entiende lo que es el periodismo comunitario, que son un grupo de apoyo para ayudar no solamente al hispano, al inmigrante que recién llega, sino también al que se mantiene. En Venezuela quizás este concepto no lo teníamos tan moldeado hasta que el presidente Hugo Chávez estableció una gran cantidad de medios comunitarios, pero lamentablemente no cumplían la función de servir a la comunidad. Sino más bien servir al régimen. Eso no es un periódico comunitario. Para conversar de estos temas, vamos a, a hablar. El día de hoy tengo dos invitados especiales. Se trata de los directores de dos de los periódicos más importantes en el sur de la Florida, porque están ubicados en las ciudades de mayor concentración, no solamente de personas hispanas, sino también de personas venezolanas. Estamos hablando de la ciudad de Weston y la ciudad de Doral. Es por eso que nacen estos dos periódicos: Ciudad de Weston. Newspaper y Ciudad Doral Newspaper. Vamos a darle una cálida bienvenida a Evelin Alcalá. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, esa, con esa antesala, Dios mío, este, darte las gracias primero que nada a ti al espacio de cara a cara TV de Venezuela y bueno con todo mi respeto y todo lo que te admiro a ti como periodista y, y que has participado en ese crecimiento que han tenido los dos periódicos. Pues me siento muy honrada de estar sentada aquí frente a ti. No, y yo también muy contenta, Evelyn, de poder compartir con todas las personas que nos están viendo, porque como te decía antes de comenzar la entrevista, hay muchas historias de periódicos comunitarios como el tuyo, como Ciudad Weston. Debe estar en Houston, en Washington, en Nueva York, en Los Ángeles, en todas partes. Hay periódicos en donde los venezolanos estamos haciéndonos ver. Evidentemente no es un periódico totalmente venezolano, pero tienes mucho de periódico que ayuda a la comunidad. Pero yo quiero tocar ese punto después. Eh, eh, en, en otra parte de la entrevista, quiero comenzar conociendo un poco quién es Evelyn Alcalá. Tengo entendido que tú creciste en escuelas de campos petroleros. Mi experiencia con los campos petroleros en Venezuela, eh, yo creo que fue lo que marcó mi vida, porque esa experiencia donde tú puedes compartir con otras culturas en espacios sumamente ordenados, donde había. Muchísima libertad por la seguridad que existía en esos espacios. Nuestra infancia fue muy sana. De hecho, nosotros, para hacerte el, el cuento corto, la participación de la comunidad era muy importante. Eh, desde los niños que actuaban en, en obras de teatro bellísimas que hacíamos en el Club Bahía, en Judivana, me acuerdo yo. Allí participaban todos los colores, todas las nacionalidades, en ambos idiomas y hacían ellos los americanos, en este caso donde yo estuve en Judivana, representaciones de, de, de tradiciones venezolanas. Okay. Y nosotros a su vez hacíamos eh, algo que tenía que ver con la tradición americana. Entonces eso nos, nos dio mucha amplitud de pensamiento. La, o sea, tolerancia. la tolerancia, que era lo que te quería decir, de esos espacios ordenados donde hay libertad, donde hay seguridad, donde, donde el... el, el el niño participa desde muy pequeño y se le dan los méritos por su participación. Eso me quedó muy marcado en mi personalidad, en, en mi etapa de madurez, todo eso lo, lo canalicé yo en todo lo que yo hice posteriormente. Los campos petroleros marcaron una gran diferencia en la vida de muchos venezolanos de y hoy en día. Era otra Venezuela, definitivamente. Era otra Venezuela, por supuesto. Ahí no habían diferencias de nada, ahí no había sino el querer progresar todos juntos en aprender en del aliviarse. otro, en contribuir unos con otros. Y la experiencia mejor de todas que me acuerdo y viene al, al tema es que. Nos turnábamos en las familias que tuvieran alguna vocación de escribir y de manejar información y de tener criterio. Le tocó a mi mamá, por cierto, en Judibana, que era poeta, mi mamá es poeta y es escritora. Eh, hacer el periódico comunitario de Judivana o sea, que se llamaba el peli, se llamaba el pelícano yo no lo escribía yo estaba muy pequeña pero nos tocaba engraparlo y, y, y encuadernarlo y tenía un pelícano en la portada y eso era semanal entonces había que correr de la escuela a ayudar a mi mamá a engrapar y encuadernar aquel periodiquito que se distribuía por toda la por toda la ciudad las noticias del campo la personalidad te... plasmada en esas hojas donde cada quien hablaba y pensaba como quería y era lo que definía la personalidad de la ciudad y el sentido de pertenencia. Lo que yo dije y aporté lo pusieron tal cual y lo que hizo el otro lo le dieron crédito y lo que hizo aquel también le dieron el mismo crédito en, el mismo, en, el, en la misma revista. Claro. Sí. Así que yo tengo demasiados recuerdos bellos de esos campos petroleros y como te digo fue de, desde allí. A partir de entonces que yo definí mi personalidad. ¿Cómo dio el vuelco una vez que sales del campo petrolero en la vida de Evelyn? ¿Te dedicas después, estudias en la universidad? Yo me voy después a Caracas, de 15 años dejamos con mucho dolor ese campo petrolero a vivir en una zona eh, tranquila en Caracas. Entré a la universidad, posteriormente, en muchos años después, a la Universidad Católica Andrés Bello donde también habían patrones de mucha organización, uh -huh. disciplina, eh, todo se hacía por logros, o sea, metas, logros, objetivos. Yo también soy de alcanzado. la y me acuerdo sí, que me decían, sé. algunas amigas de la central me decían, lo que le falta a ustedes es el timbre del recreo. El timbre del recreo, <laughs> pero yo se los agradezco mucho porque te conviertes en un profesional sí. que, que, que luego lo practicas, lo enseñas, lo compartes, lo enseñas a tus hijos, te vuelves exigente. Cuando te, te tienes patrones como estos en la vida, te vuelves autoexigente y eso, eso es bueno, pues, porque te empuja siempre a, a hacer las cosas bien. ¿Hace cuánto llegaste a Estados Unidos, Evelyn? ¿Y ¿Cumplo? por qué viniste? Ajá. Eh, llegué hace siete años a Estados Unidos directamente a trabajar. Me vine por yo creo que hay muchísimas razones por las que muchos venezolanos nos hemos venido. Yo lo llamaría oportunidad. Eh, estábamos en Venezuela en un momento en el que estábamos dando lo mejor de nosotros como profesionales. Yo estaba trabajando en una petrolera uh -huh. en desarrollo sustentable, era coordinadora de comunicaciones externas. Me tocó hacer, por cierto, el manual de desarrollo sustentable para los proyectos de desarrollo social de la petrolera para el oriente del país. Y íbamos a, trabajar en la, e íbamos a trabajar en el proyecto de gas y cerraron, De gas natural. De gas natural, sí, en la plataforma de del TANA, uh -huh. para esa compañía petrolera. Cerraron la, la división de gas porque el gobierno decidió no darle esa concesión a las petroleras, a las compañías privadas, y pues me quedé sin trabajo. Estaba en el, yo digo que en el mejor momento de mi vida, porque allí... Era el trabajo social combinado a todas mis técnicas gerenciales y combinado con toda la experiencia de comunicarle a una comunidad todo el bien que podías representar la presencia de una petrolera cuando sabías aprovechar esos recursos para su propio crecimiento en esas comunidades, uh -huh. de acuerdo a la vocación que cada una tuviera, sin perder esa vocación que cada una tenía. La pesca o la, o, o la confección, las dulces, la, todo eso lo queríamos industrializar, todo eso lo queríamos hacer su propia economía, la economía local, para que no existiera otra vez el caso de casas muertas. Uh -huh. Nos tocó comunicar, hacer mucho material escrito para que esas comunidades entendieran ese mensaje del equilibrio entre la industria privada y el desarrollo de los pueblos alrededor. Todo eso me dio a mí una experiencia muy grande, pero... Bajándome del avión, me acuerdo. En Maiquetía me llama mi jefe y me dice: cerraron la división de gas, no hay trabajo. Luego mi esposo igualmente. Y de alguna manera, Evelyn, eso no solamente te marcó a ti, marcó a muchos venezolanos. Claro, porque es que todos como tenemos... tú estaban trabajando en función de un sector que iba a llevar a la economía para Venezuela. Para Venezuela completa, y por claro. Venezuela. Claro Mis 48 sí. años en Venezuela fueron para Venezuela. Tenemos que hacer una pequeña pausa, Evelyn. Al regreso, ya vamos a tocar un poco entonces esta. Yo creo que esta experiencia te sirvió de antesala a lo que vendrías a hacer aquí en Estados Unidos. Específicamente, estamos hablando de Ciudad Weston Newspaper, un periódico comunitario. Y eso nos lo vas a contar después de esta pequeña pausa. ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. <laughs> Muy bien amigos, continuamos aquí en Caracara conversando con Evelyn Alcalá, una experiencia muy linda que tuviste en los campos petroleros, además que hablas de Venezuela con una pasión importante. Que, que realmente me conmueve y yo sé que le conmueve a muchos venezolanos que como tú estamos acá, pero evidentemente que, que vibramos cuando escuchamos el nombre de Venezuela. Y creo que estás haciendo un excelente papel. Gracias. Eh, ya llevas seis años con Ciudad Weston Newspaper, que además es un periódico comunitario, es un periódico que nace justamente para satisfacer de alguna manera las necesidades de esta ciudad que estaba creciendo, que todavía sigue creciendo, que es muy pujante, que es Weston, y donde hay mucha presencia de venezolanos. ¿Cómo ha sido la experiencia de este periódico comunitario? ¿Qué significa ser periodismo comunitario? Yo sé que tú no eres periodista, no. pero tú te vas a periodista. Y lo periodista. respeto como no te imaginas. ¿Qué significa uh -huh. hacer en este país este periódico comunitario para ayudar a la, a, a, a la, a la comunidad? Esa es la palabra clave. Comun la, el periódico comunitario es una ventana de apoyo, de ayuda a trabajar con una ciudad en un contexto de orientado hacia las familias, hacia la cultura, hacia las tradiciones. Todo lo que ocurre alrededor de la ciudad se dice y se cuenta en ese periódico dicho por la misma gente de la ciudad. Apoyamos a las ONG muchísimo. Porque hay gente preocupada, entregada hacia, la, hacia ayudar a los demás, eh, preocupados por hacer, eh, hacerse voz de alguna, de algo que aqueje a la sociedad, como son las drogas, como es el tráfico de jóvenes, como es el bullying en las escuelas, uh -huh. el eh, abuso escolar. El abuso escolar, exacto. Entonces, hay muchas cosas que conciernen a las familias, sobre todo, porque yo soy una persona orientada hacia los valores y los principios. Y todo lo que sea oportunidad para fortalecer eso en la familia, nosotros lo escribimos y lo hacemos dicho por la misma gente para que sirva de ejemplo en el resto de la ciudad. Nosotros volcamos hacia la ciudad las mismas inquietudes que la ciudad tiene para que la misma ciudad las resuelva. Entonces, para nosotros el, el periódico El Trabajo Comunitario, primero es respetar la personalidad de esa ciudad. No todas las ciudades son distintas. El hecho de que haya muchos venezolanos en Weston no es lo mismo que los venezolanos que están en El Doral, uh -huh. porque los venezolanos que están en Weston ha, han asimilado la, la, el estilo de Weston. Y, el, y, y quizás es diferente porque Weston tiene otro tipo de regulaciones, de hecho la administración de Weston es privada, ahí no hay alcaldías, ahí no hay políticos. Ahí no hay problemas, no hay enfrentamientos como los que hay en el Doral. Claro. Y entonces el venezolano se ha ocupado de otras cosas en, en Weston, como el deporte, como el desarrollo de actividades sociales, networkings muchísimos que han hecho. De hecho, el BBC se va una vez al mes a Weston y el periódico Ciudad Weston Newspaper les patrocina los desayunos al Venezuelan Business Club. Uh -huh. Entonces, el trabajo que hace... El periódico de Ciudad Weston Newspaper para la comunidad. Es justamente eso, apoyarles en todas las actividades de integración que hayan en la ciudad. Nosotros tenemos en Weston 11 nacionalidades. Oh, wow. No podemos obviar la americana, que, sí, claro. que es el 58%. El otro 42% es hispanos. La primera minoría eh, de los hispanos es la colombiana, le sigue la venezolana y luego Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, tenemos 11 nacionalidades. Aparte de la asiática y la europea que también existe. Entonces nosotros no podemos obviar esas once nacionalidades. Nos como venezolanos que somos de, de gente de mucha amplitud. El venezolano, el venezolano es tolerante la naturaleza del venezolano, donde como yo crecí, o uh -huh. sea nosotros nos aceptábamos todos de cualquier color, de cualquier raza. Disfrutábamos de eso. Para nosotros relacionarnos con otro era una fiesta. Las relaciones interpersonales. Qué bonito. Entonces, ese aporte del venezolano a Weston ha caído muy bien, porque esa calidez del venezolano ha aportado en Weston la apertura entre las nacionalidades y el periódico lo aplaude escribiendo sobre los personajes, cómo hace un pers una, una persona, eh, por ejemplo, en el, en el Centro Deportivo Inca, que los hay en todas las ciudades, excelentes instalaciones, las del Inca, y tú ves ahí distintas nacionalidades que tanto ha hecho peso que los directores del Inca han hecho el mes de la hispanidad en el Inca con todas las personas que han participado durante el año allí uh -huh. y llevan trajes venezolanos que te, se te salen las lágrimas, las niñas vestidas con sus trajes bellísimos de Joropo, de, de otras nacionalidades, por supuesto Ecuador, Bolivia, participan todos juntos. Claro, claro. Y es, es, es donde tú ves, Concha, le estoy haciendo algo bueno. Para, es, para promover la tolerancia, para promover la integración de las culturas. Cuando tú puedes escribir, bueno, además otro elemento allí que no hemos mencionado, que nos han criticado unos y han apoyado otros, que ha sido en español y en inglés, uh -huh. es tratar de mantener un periódico bilingüe, es dificilísimo, nos costó muchísimo, el primer año no nos leían, el segundo año no nos entendían, el tercer año, tengo anécdotas de eso, entonces las traducciones optamos por hacerlas que fueran desde un punto de vista de idiosincrasia, no traducir literalmente. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque si no, no podemos, no podemos traducirle al americano lo que quiere leer el hispano y el venezolano, para que entiendan por qué el americano lo hace y qué piensa y qué espera. Igualmente el hispano, el venezolano en Weston, lo que hace, cómo lo hace. ¿Y por qué lo hace? Eso es algo importante que tú has tocado, Evelyn, y es que es ese punto de que es un periódico en español y en inglés. Y yo creo que muchas comunidades en todo Estados Unidos está haciendo lo mismo, porque como tú dices, no se puede obviar a la, a la, a la cantidad de, de personas que todavía, bueno, desde es su país. ¿no? Claro, <laughs> es que si yo estuviera en cualquier que otro son país. Los estadounidenses. Claro, claro. pero también viene una gran masa de hispanos que están trabajando en este país por ellos mismos y por la economía local. Y también quieren leer cuál es, qué es lo que está pasando claro, y entenderlo. entenderlo. Ser, entender la referencia informativa que un periódico como ustedes le da. Y cuando tú promueves ese entendimiento, viene la armonía y viene la tolerancia, que es lo que tenemos que nosotros hacer como inmigrantes venezolanos que tenemos un nivel diferente. El inmigrante venezolano somos profesionales, que en un 70%, casi todos somos pro familia. Eh, nos gusta que nuestros hijos estudien, que vayan a, estu a instituciones privadas, entonces tenemos que promover el entendimiento desde un punto de vista social responsable uh -huh, y uh -huh. ese y, y para poder participar y estar aquí y aportar como venezolanos lo tenemos que hacer respetando a la nacionalidad o al país que nos dio la acogida y, ¿Y es eso, respetando el idioma y, y eso lo estás haciendo muy bien tanto gracias que, te has ganado incluso varios galardones <laughs> tenemos varios premios sí el periódico se el ha ganado periódico. sí sí eh, inclusive eh, eh, tenemos bueno me falta el de Washington <laughs> hay muchos venezolanos que han sido premiados en Washington han recibido un galardón estoy muy orgullosa de ellos y, y el de los que hemos recibido nosotros han sido por resultados específicos okay. el, nosotros hemos eh, nos dan campañas los americanos cuando quieren tratar de dar un mensaje a los hispanos, okay. al venezolano que es el que más nos lea a nosotros allá, ellos van, nos buscan y cuando les damos la respuesta que ellos quieren y logramos colocar su mensaje y, la, y lograr la mayor aceptación, eso lo premian. El caso del censo. Nosotros trabajamos en el 2010 con el censo de Estados Unidos. Uh -huh. Había muchísima gente, sobre todo el venezolano recién llegado, no ha arreglado su estatus migratorio, está estableciéndose, no quieren llenar esas planillas del censo donde te preguntan de todo. Claro. Entonces, les da un temor horrible, pero es falta de información. Tú y yo sabemos que todas esas informaciones del censo son 70 años. Eh, que no pueden eh, abrirse. O sea, por 70 años ni Obama hoy que pida esa información se la dan. O sea, es una información que vence a los 70 años. Uh -huh. Imagínate. Uh -huh. O sea, es algo, es una cosa que, no, que nadie lo va a leer, es solamente estadístico, es tomar las casillas y vaciarlas en tablas estadísticas. Eso hubo que informarlo, escribirlo, dibujarlo, hicimos fotos gráficos, en, explicamos por qué la necesidad de contestar esa, ese formulario. Ellos estuvieron en nuestras oficinas varias veces y logramos que elevar el porcentaje de 52% que hubo de respuesta en el censo del año 2000. El, lo elevamos a casi 70% de respuesta. Qué bueno. Eso fue un premio que nos dan, o sea que el, el, los premios que hemos recibido han sido por nuestro trabajo como es como periódico comunitario. Y además es lo más importante, porque tú, bien tú lo dijiste, hablan de resultados. No Hablamos solamente es de porque Evelyn me cae bien, no, porque No, que vas es a pagar una mesa de 10 no, no, puestos, no, no, no. no, yo no, no hago eso. No, no, no. Yo no acepto premios donde tenga yo que pagar. Evelyn, volverías a Venezuela, quisieras hacer un periódico comunitario en Venezuela. Uy, sí. Yo creo que con todo lo que hemos aprendido en este país, que son ordenados, que son organizados, que aunque les moleste a mucha gente, pero no lo podemos negar, yo llevaría toda esa experiencia que tengo para Venezuela. Claro que sí. Qué bueno. Evelyn, ya se nos agotó el tiempo, pero te quiero entregar esta rosa ¡Bellísimo! como agradecimiento. Qué lindo. No solo a que ya Gracias, aquí, gracias te veo a TV de Venezuela por la oportunidad. Que hayas compartido tu experiencia con todos y que al mismo tiempo hayas hecho que este bebé, ya de seis años, en el cual yo también escribo, <laughs> sobre salud, sea todo un Gracias éxito. por tu columna, ha sido muy bien leída en I Happiness, ti, te felicito, y quiero decirte aquí públicamente, tenemos la entrega del premio Corazón de Esmeralda, Anual, es el tercer premio que se entrega y entre la lista estás tú. Ay, y te lo digo bien. ya públicamente aquí, <laughs> compromiso ti, público que vas a recibir el corazón de Esmeralda a la gente que ha producido un impacto en la claro comunidad. Claro que sí, con mucho orgullo y muchas felicitaciones. <laughs> y Eda. gracias por la invitación. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, otro periódico comunitario que está dando de qué hablar. Esta vez en el doral, un poquito más caliente. No se me vayan. Y bien amigos, continuamos aquí en Cara a Cara por TV Venezuela. Esta vez nos vamos un poquito más hacia el sur, que es Doral. Y vamos a hablar entonces ahora con Luis Eduardo Alcalá. Luisillo, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Placer tanto, estar aquí. tanto tiempo que nos conocemos, somos amigos sí. de hace muchos años. Este, fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas, no solamente de su amistad, sino también del periódico. Yo cuando llegué hace ya varios años para acá, tú tienes más tiempo que yo en este país. ¿Por qué te vienes de Venezuela, Luis Eduardo? Bueno, me vengo en una situación de aventura, no en una situación política. En aquel momento, te estoy hablando del año 2001, este, ya se había comprado una propiedad aquí y, y me vine con mi esposa a habitarla. En ese interín de, de, de recibir esa propiedad que compramos en el Doral, eh, sucedieron muchas cosas en Caracas. Entre ellas, creo que uno de los acontecimientos más importantes a nivel social y político. Que fue la, la gran marcha y manifestación donde se creó ese problema en Puente Ayaguno. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, 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 y bueno, y, y toda esa serie de, de asuntos este, nos hicieron tomar la decisión de quedarnos. Pero en principio, yo, cuando vinimos en el año 2001, no vinimos a quedarnos en Estados Unidos. No fue la idea. En... Nunca fue la idea. ¿Y tú quisieras volver a Venezuela? Sí, desde el 2001, como te dije fuera de cámara, estoy pensando en regresar. Este. Se evalúan muchas cosas para eso. Entre ellas, y la más importante, es la seguridad personal en el país. Claro. Definitivamente es un hecho, claro, este, que la inseguridad es lo que nos limita a nosotros a regresar al país. Claro, claro. Todo lo demás se puede sobrellevar, una, una mala situación económica. Aquí en Estados Unidos también la hemos eh, vivido. Este, cualquier otro tipo de problema se puede sobrellevar. La inseguridad creo que no se puede, sobre todo por los hijos. Claro, claro. Este, una de las cosas, esa reflexión que tú me has dado es bien importante porque, como tú, hay muchas personas que piensan lo mismo. Y una vez que llegan aquí, bueno, ya estoy seguro y pase lo que pase, algunas veces no nos va tan bien. Este, ser inmigrantes es difícil a todo el mundo le ha tocado experiencias diferentes, hay uh -huh. algunos se las ha he hecho más sencillo, otras personas no tan sencillo, este, pero lo cierto es que siguen aquí. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Luis? Y al mismo uh -huh. tiempo estás en una de las zonas que, que se crea después como ciudad, pero al principio sí. era un área que pertenecía a Miami y donde hay una gran concentración de hispanos, de hispanos que quizás sienten lo mismo que tú y sienten lo mismo que de las personas que nos están viendo. Sí, bueno, mi, mi situación aquí en, en Miami como inmigrante es relativamente fácil. Eh, tuve mucha suerte. Yo, yo no vine con dinero que, 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 que me soportara una estadía de cuatro o cinco años uh -huh. esperando a ver qué hago o qué negocio monto. Este, pero sí tuve mucha suerte. Yo podría ser un caso atípico de, del resto de las personas que, que vienen a vivir aquí en Miami, uh -huh. venezolanos que vienen a vivir aquí en Miami. Yo, a Dios, gracias. Yo no pasé trabajo. Es difícil, lo conozco, pero por otras experiencias de algunos amigos es muy difícil establecerse aquí. Y, y yo resumo eso: yo tuve mucha suerte. Siempre me fue muy fácil estar aquí desde el día que llegué hasta el día de hoy, gracias a Dios. Pero de alguna manera te has reinventado, sí. Luis Eduardo. O sea, ¿qué, ¿qué hacías en Venezuela? ¿Cómo trabajabas en Venezuela? Ex... Y vienes aquí a hacer una sí. cosa sí. totalmente diferente. Exactamente lo mismo que hago aquí. Yo cuando llegué aquí. Lo primero que hice, mis primeros trabajos fueron en la parte gráfica. Nosotros estudiamos diseño gráfico y publicidad, igualmente mi esposa y yo. Y al llegar aquí, ya a los tres meses, ya diseñábamos tres revistas que, que nos habían asignado uh -huh. varios clientes. Y, y, y luego de ese año y medio de estar diseñando para revistas y eso, uh, fue donde viene la idea del periódico. ¿Cómo nace Ciudad Oral Newspaper? ¿Por qué? nace Ciudad Dural Newspaper, sí. como un periódico comunitario, y quiero también englobarte un poco también como conversaba con Evelyn anteriormente con Ciudad Weston Newspaper, del cual también tú eres una semillita del nacimiento sí. de ese periódico, sí. este, porque ya Ciudad oral tiene mucho más tiempo, muchos más años, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa, ese contacto de hacer un periódico comunitario? Y en tu caso, eres okay. el responsable de un periódico comunitario, el más importante de la Ciudad Doral, y sus claro. zonas aledañas Pero además que naciste justo con la comunidad con, con la ciudad sí, claro, Porque Doral sí. no era una ciudad Sí, eso no es casualidad este, La idea de, de Ciudad Doral Newspaper eh, Nace de, de, de una evaluación que hicimos En aquel momento que estoy hablando del año 2003 uh -huh. Hay una colección que se llama Juan Doral En la ciudad del Doral Que estaba llevando a cabo El, el proceso de autonomía de la ciudad Como tal no okay. era ciudad en ese momento. Nosotros leemos eso, o yo leo eso, en un periódico local que se llama Doral Tribune, uh -huh. y están hablando del asunto. Había una comisión encargada de, en la ciudad de Doral este, evaluando las posibilidades de, de convertirla en una ciudad autónoma totalmente. Cuando yo leo eso, fue inmediata eh, la, la reacción mía de decir, aquí se va a crear una ciudad y esta ciudad va a necesitar un periódico, uh -huh. pero el periódico debe ser un periódico netamente comunitario, una fórmula que existe en todos los Estados Unidos, nosotros uh -huh. no inventamos nada nuevo, este, y debe llegar por correo, lo de, lo de, la idea del, del, del correo era introducir la información de la comunidad, el periódico con sus anunciantes dentro de los hogares, eso... No existía para aquel entonces. No existía el Doral en ese momento. No existía no. el Doral como ciudad. Ok. Pero estaba a meses de, de, de ser nombrada como ciudad. Claro, pero tampoco existía esa fórmula que tú dices. No de existía enviar la el, fórmula el, el de por periódico correo, de por no existía. Correo. Y, y eso fue más eso fue lo, lo, lo que le dio el, 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 el soporte al periódico para, para llevarlo a, al éxito que tuvo, te estoy hablando del éxito en de las primeras dos ediciones. En las primeras éxito dos ediciones. Absoluto. Qué absoluto, bueno, absoluto. qué bueno. ¿Cómo fue ese nacimiento del periódico junto con la ciudad? De hecho, tuvieron sí. que trabajar mano a mano con, la, con los representantes claro, de ese momento para la una ciudad. Una vez que se crea la ciudad del doral, ya nosotros teníamos dos ediciones eh, adelante. Ya, uh -huh. ya se habían publicado dos ediciones. Uh -huh. Como te digo, eh, tuvo mucho éxito esas dos ediciones. El periódico, el concepto editorial del periódico, era un concepto comunitario. Porque nosotros no somos un periódico para los venezolanos, somos un periódico para los venezolanos, mexicanos, colombianos, argentinos, para una comunidad en general. Por eso el periódico es bilingüe, es en español e inglés. Uh -huh. Entonces, una vez que se nombra la ciudad, ya el periódico tenía el nombre de la ciudad, porque yo le puse el nombre de Ciudad Doral Newspaper. Okay. Tres o cuatro meses siguientes, se crea la ciudad, se hace autónoma y empieza un proceso de elección de esas autoridades. Uh -huh. Entonces. El periódico es influyente desde el día que nació, porque fue el primero que nació con la ciudad y cubrió todos sus eventos hasta el día de hoy. Hoy en día hay muchísimos periódicos, las fórmulas exitosas en los periódicos comunitarios, este, te podría decir que deben haber 14 o 20 periódicos solamente en la ciudad de Doral, uh -huh. y los que no están y los que no son de la ciudad del Doral y son de, de, de áreas eh, cercanas. cercanas a la ciudad del Doral también están tratando de penetrar el mercado del Doral. Nosotros, a Dios gracias, estamos muy bien consolidados, incluso eh, el año pasado en las encuestas que, que hacían los políticos para concejales y alcaldes de la ciudad del Doral, uh -huh. ellos me mostraron algunas cuentas, no te voy a decir los nombres de los políticos que me las mostraron, ellos incluían en esas encuestas pagadas por ellos, encuestas muy serias, eh, cuáles eran los medios más influyentes de la ciudad. Ellos colocaron tres medios allí para ellos saber dónde invertir su dinero en la campaña. Claro. Y de tres en dos de las encuestas salía al Newspaper como el periódico más influyente de, de la ciudad. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente? Ya entendemos que los políticos lo utilizaron entonces como una, como una sí. eh, opción para invertir su dinero de la campaña. Uh -huh. Ya sabemos que es un periódico influyente, pero la gente, ¿qué te dice la gente en la calle? Gusta el periódico, este sí. refleja lo que sienten ellos, porque algo muy importante. Sí como también lo referíamos con Evelyn, es que en tus manos está un periódico que es no solamente importante, es influyente, que llega a la gente, que refleja lo que la gente siente. Yo soy parte de ese periódico, por eso puedo hablar también Así de es. él. Así y soy parte desde que llegué. En el Así año 2004. Es. Estoy pertenezco a las filas de Ciudadanos uh -huh. newspaper con muchísimo orgullo y también he sido reportera, he sido comunitaria, eh, reportera comunitaria sí. y es muy diferente, Luis Eduardo, es muy diferente porque lo que la gente te tiene que contar y que decir eh, se ve reflejado allí, no, no como una revista de chisme no que ay salió publicado no, el, los 15 años de mi hija. Sí, sí. No. Es que tú lo, tú lo estás diciendo, el tratamiento la gente confunde que un periódico comunitario es menos el periódico comunitario, porque hay muchos, entonces hay, hay mucho lo que nosotros llamamos el copy and paste, uh -huh. este, se sacan títulos de cómo tomar sol, cómo cuidarse en la playa, cómo manejar, nosotros el desde un principio fue un tratamiento periodístico serio, editorialmente estructurado como un periódico grande, como un periódico a nivel nacional, ese tratamiento se le dio a ese periódico comunitario, por eso es tan importante porque fue uno de los primeros que le dio ese tratamiento, los trabajos, tú muy bien lo estás diciendo, que tienes muchos años con nosotros, cada trabajo lo hace un periodista, este, cada columnista es experto en lo que hace, son autoridades en la parte deportiva, en la parte de salud, en la parte de nutrición, como lo haces tú, este, entonces esa estructura periodística que se le da a un periódico comunitario, la gente bien lo recibe, y, y, y llega un momento en que es una necesidad. Recibir cada 21 días el periódico en sus casas durante oso, 8 años. 8, 11 años. 11 perdón, años. 11, 11 años. años. 8 años tienes tú con nosotros. Sí. Exacto, <laughs> entonces me confundí. Son 11 años. Entonces ya es una necesidad que se ha creado dentro de la comunidad. Definitivamente es, es cierto. El periódico es, es necesario ya para las personas allá. Y tú no tienes problemas de papel, ¿no? Para imprimir. No hay ningún Tipos de problemas de papel. De ningún papel. De ningún papel. <laughs> Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso, eh, ¿cómo hacer un periódico comunitario en una ciudad que sabemos que es bastante, un poco controversial, ¿no? Y al mismo tiempo es fácil, es difícil, presiones de, 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 las, de, de los gobiernos, como en todas partes, pero existen. Eso quiero que me lo comentes al regreso de Comerciales No Se Vaya. A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y bien amigos, ya estamos en la parte final de este programa cara a cara conversando sobre los medios comunitarios y quiero aprovechar también la oportunidad para todos los medios comunitarios, los representantes, dueños o personas que trabajan en medios comunitarios a nivel nacional en Estados Unidos, que se pueden poner en contacto con nosotros, contarnos sus historias, sus experiencias, mandarnos sus videos, saber cómo se sienten, cómo ha sido la experiencia de trabajar, cómo ha sido la experiencia de trabajar con las diferentes comunidades, no solamente la venezolana, todas las demás comunidades hispanas que hacen vida en este país cómo es la relación con los gobiernos, cómo es ese, esa idea de, de, de tratar de entrar a los hogares de todas las personas que los leen eh, o que los ven, porque también hay muchas radios y hay muchos también este, medios de comunicación, medios de televisión que son comunitarios. Pero la experiencia de Ciudad Oral Newspaper eh, es única y yo pienso que que es única, no solamente porque le tengo mucho cariño, yo comencé con ustedes aquí, fueron los primeros, y lo repito nuevamente, que me brindaron este una mano amiga. Eh, recuerdo que me llamaste y te sentabas conmigo. Además que Luis Eduardo es un gran conversador. Nos sentábamos a, a, a preguntarte, me preguntabas qué quieres hacer, qué vamos a hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Me llevabas de la mano. Me acuerdo yo, a los locales, a los negocios, ah, pues sí. de personas que estaban creciendo en la ciudad. Y ha crecido muchísimo la ciudad del Doral, sí, Luis muchísimo. Eduardo. Muchísimo. Eh, desde, desde que cubríamos aquellos pequeños negocios, uh -huh. ahora hay una gran cantidad de negocios y siguen creciendo, se sí. siguen reinventando. ¿Cómo ves tú el futuro de la ciudad en ese sentido? Este, bueno, el futuro de la ciudad, nada que no se esté viendo en este momento, uh -huh. tiene un crecimiento este, proporcionalmente comparado con otras ciudades. Un crecimiento enorme, este, pero a todo nivel, a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel comunitario. Cada vez hay más viviendas, hay más espacio para residencias. Eso quiere decir que la población de la Ciudad de Doral va a crecer muchísimo en los próximos tres años. Este, comercialmente es un hecho, está a la vista. Las inversiones son extraordinarias, como ninguna otra ciudad. Este, y, 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 y políticamente también está evolucionando, aunque hay una opinión. A veces negativa de una gestión actual, también hay opiniones positivas. Y malo o bueno forma parte de una evolución política dentro uh -huh. de una ciudad, porque ahí nos vamos a dar cuenta de qué se debe corregir, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Eso es bien importante que tú lo has dicho: la evolución política. Uh -huh que ha tenido la ciudad. Comenzando, el primer alcalde fue Juan Carlos Bermúdez, de origen cubano-americano, luego viene ahora el actual alcalde que es venezolano, que es Luigi Boria. Han tenido solamente dos alcaldes este, la ciudad sí. del Doral, porque Juan Carlos repitió en sí, dos periodos, en dos periodos, exacto. Este, pero se ha hecho mucho por la ciudad. Recuerdo que se abrieron parques, se dan este, mejoras para los negocios, para los comercios, este, soluciones habitacionales. Sí. Me acuerdo que incluso en una oportunidad que se hace en un gobierno serio, este, bajo Juan Carlos Bermúdez, se paró la construcción, ¿te acuerdas?, de, de residencias Así en el Doral hasta esperar tener un plan de crecimiento claro. organizado. Sí, señor. Recodificar no que, todo claro, lo que significa. No es que vamos a crecer sí. aquí, a poner aquí un edificio de 20 no. pisos y allá uno no. más allá de 5, sí. etcétera. No, vamos a parar. Así y se paró durante mucho tiempo correcto, la construcción correcto. en la ciudad precisamente para tener ese desarrollo ordenado, este, ordenado uh -huh. y uniforme. ¿Cómo es el papel que ha jugado el Ciudadural Newspaper allí en es todos importante. estos cambios, en todas estas decisiones, en la sí. construcción de los sí. estatutos de la ciudad? Sí, es, es muy importante. Este, eh, hemos estado de la mano todo el tiempo con, con, con la ciudad, con el City Hall, que es la parte política. Este, tenemos que, que evaluar qué se va a decir, este, porque sabemos que llegamos a la comunidad, a una gran parte de la comunidad. Yo, no a toda la comunidad, pero sí a una gran parte de la comunidad. Y es una gran responsabilidad tener un medio de comunicación impreso, o cualquier medio de comunicación, en el caso de nosotros un medio de comunicación impreso, exige eh, sí una gran responsabilidad, por más pequeño que sea y por más comunitario, porque siempre la opinión que se refleje en el medio puede crear una matriz de opinión, buena o mala. Por lo tanto, no, no, no hay chance para errores, mucho menos para alinearse con nadie políticamente nosotros hemos mantenido una línea bien derecha. Este y sí, cuando hay que decir. No de derecha, derecha. Sí, bien Rita. derecha. Este, y, y sí, hemos, hemos tratado de, 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 de ser bien equilibrados en eso. De todas maneras, nunca hemos dejado de decir lo que hay que decir, uh -huh. sea bueno o sea malo para algunos. Y eso sí, cómo no, como no, como todo medio sí nos ha creado problemas, uh -huh. tensiones, nos ha creado presiones. Este, yo he tenido experiencias bien, bien fuertes eh, con ese nivel y eso, eso me parece bien y, y, y hasta me llena de orgullo porque, definitivamente, el periódico es importante para ellos. Cuando, los, cuando un medio impreso es importante para un político, estamos haciendo el trabajo. Claro que sí, claro que sí. sí. Y yo quiero felicitarte porque tú te has mantenido bien firme en la posición del periódico, porque sí. yo recuerdo que has tenido campañas difíciles, sí, no. como por ejemplo la presencia de las drogas en las escuelas. Sí. Eh, fue, muchas personas fueron atacadas. Este, claro. Verbalmente, sí. fueron atacadas, no, no con violencia, pero sí recuerdo un, un, sí. un episodio en la calle de, 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 de atacar, de manotear a otras personas precisamente por la denuncia que se hacía. Claro. Este, claro. Recuerdo también cuando lo de los semáforos, eh, lo del niñito que lamentablemente oh, resultó, sí. resultó muerto, sí, sí. Este, precisamente porque las personas este, hablan mientras están utilizando el teléfono, o se están maquillando en el caso de uh -huh. las mujeres, o no respetan las señales de tránsito. De hecho, por esa campaña de Ciudad al newspaper es que se decidió colocar la reducción de, de eh, no, eh, bueno se, se discutió no utilizar el teléfono sí. en zonas escolares sí, porque eso ocurrió en una zona es en una correcto, zona escolar es no eh, Luis Eduardo ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa receptividad de la gente? Y quiero caer nuevamente en esta pregunta, pero un poco diferente. no uh -huh. Ya tú has contado las presiones que has tenido por parte del gobierno. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Y no Correcto. solamente es del gobierno, hay gente también de los dueños de los de, de los, de ¿cómo se llama?, de otros medios de comunicación que quieren hacer competencia o también de los, los dueños de comercio que de repente, mira Luis Eduardo, esto no me conviene o Así esto es. sí me conviene. Te lo han dicho, mira, no me sí, conviene, no. no lo saques y tú lo sacas. Sí, cómo no. Y yo lo saco, o sea, jamás este, un editorial o un reportaje o un artículo va a depender de la opinión externa de un comerciante, de un anunciante y mucho menos de un político. Este, nuestra estructura editorial, que tú la conoces bien, es lo que es y es lo que se va a hacer y es lo que se va a escribir siempre. O sea, eso no, eso nosotros este, no, 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 no tenemos esa práctica de, 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 de conveniencia. Nunca, nunca, jamás la hemos usado. No nos hace falta realmente. Claro, claro que sí. Pasos de Ciudad al Newspaper. ¿Cuáles son los proyectos futuros? Sí. Seguir construyendo comunidad. ¿Cuál, uh -huh. es tu, ¿Cuál es tu sentimiento de este periódico sí. en la comunidad del doral que ya lleva 11 años? 11 años, sí, señor. Este, ya como, como, como proyecto periodístico, este, mira, mantener la, la estructura editorial, renovarla eh, a nivel de columnista cada año. Nosotros integramos a dos o tres columnistas nuevos con nuevos temas, depende de, de lo que esté sucediendo. Eh, Sí, lo que está estudiando a nivel mundial. Sí, es más importante la parte de salud, es más importante la parte de tecnología y los diferentes temas. Que cabe Nosot destacar que son columnistas de la ciudad. Sí, correcto. También son. Sí, señor. De Aunque la parte tenemos local. dos periodistas del Diario El Comercio de Ecuador, uh -huh. son, son, son muy nombrados en Ecuador, el señor Juan Palacio y Andrés Palacio, que ellos, yo no sé cómo les llegó a ellos eh, el periódico, ellos los leyeron y mandaron unos emails que querían escribir en este periódico. Creo Qué que ellos bueno. tienen familiares en la ciudad del Doral. Y por allí eh, llegó el asunto. Ellos hoy en día están escribiendo. Son extraordinarios analistas políticos a nivel global. Qué bueno. Son muy reconocidos en Ecuador. Eh, pero proyectos a, a corto y a mediano plazo no hay para el periódico, que ya está consolidado y tiene su estructura. Ahora, derivado del periódico, hay un nuevo proyecto donde la ciudad del Doral nos concedió. Eh, el uso oficial de su logotipo, uh -huh. porque ahora en marzo vamos a lanzar la guía turística de la ciudad. Cuéntame de Esto eso. Esto es otro producto, es un producto nuevo. La ciudad carecía de ese producto, al igual que el periódico en sus momentos. Uh -huh. Entonces, nosotros eh, creamos esta empresa eh, para, para suministrarle a los 52 hoteles, estamos hablando de 3.800 habitaciones en El Doral, a todos esos visitantes que son muchos, estamos hablando de un 92% de ocupación anual de, de, de la red hotelera en la Ciudad del Doral. Eso significa, ya te voy a decir, 1.700.000 visitantes aproximadamente. Uh, debido a eso, nosotros vemos que hay una necesidad de informarles sobre la ciudad. Todas las ciudades de Estados Unidos tienen una guía oficial, se llaman Visitor, oficial uh -huh, uh -huh. visitor guide. Uh -huh. okay. esa, esa revista va a estar en los hoteles, va a estar en las habitaciones de los hoteles. Eh, hay un primer tiraje de 15.000 ediciones certificadas eh, para que los visitantes tengan una guía de la Ciudad de Doral donde se van a, a, a estar lo en los comercios. Lo todos veremos los servicios, en marzo. Todo, en marzo está el lanzamiento de la guía oficial y contamos, cosa que quiero agradecer incluso públicamente a, a, a las autoridades de la Ciudad de Doral que nos otorgaron el, el, el logotipo para hacerla oficial. ¿Hay alguna información de contacto que nos quedan segundos nada más? Para que las personas se puedan poner en contacto contigo sí, y de repente quieren verse reflejadas allí? A, 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 sí, cualquier interesado puede llamar a los, a los teléfonos del periódico. Ok, ¿qué? Yo no me lo sé. <laughs> Que que buscarlo sí, tiene que buscarlo en el periódico porque yo no nunca se, me llamo a mí mismo al periódico no se preocupe que lo van a ver en pantalla eh, los ven en pantalla los oh, teléfonos sí. de ciudadanos Eduardo muchísimas gracias por a haber ti, estado mi amor, con por nosotros invitarme. gracias sí, por señor. haber compartido no solamente un la placer. historia de ciudadanos papers sí, sino también la historia de esta guía que estoy segura va a ser todo Ojalá. un éxito como todo y eres un visionario definitivamente un visionario te. venezolano <laughs> te quiero entregar esta rosa en señal de todo el agradecimiento gracias. porque eres mi amigo porque eres un gran es, jefe, porque eres un gran director del periódico y también porque eres un gran ser humano. Amigos, Gracias. llegamos al final de esta entrega de Cara a Cara. Gracias por habernos acompañado y la invitación es para que continúen en sintonía de TV Venezuela.